amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de Elimol Design. Hoy vamos a cortar el clutch número 32. Este es el clutch, el penúltimo clutch que nosotros tenemos. Este lo puso una cinnamon sugar y se le tiró un bongo. Este es el primer clutch de en Elimol Design de bongo, así que estamos bien contentos. Vamos a ver qué nos sale. Adicional a esto, quiero hacerle una invitación por este medio. Para el 29 de septiembre, acuérdense de esa fecha, 29 de septiembre, ese es el próximo domingo. Yo en mi página de Facebook, en Elimol Design, yo subí la promoción. Esto es para una ayuda para nuestro compañero y amigo Rafael Rolón, que él sufrió un accidente y pues necesita nuestra ayuda. En esa actividad van a haber muchas rifas. Yo voy a estar rifando una Green Pastel hembra adulta y también voy a rifar, propongo para Rafael, un Jigsaw Blast. Esto es un Mojave Pinstripe Pastel. Adicional a eso vamos a tener otra rifa, vamos a tener una sorpresa y ya, si no me equivoco, hay confirmado 8 breeders. Vamos a estar allí enseñando pues nuestras colecciones. Vamos a llevar todo lo que ustedes han visto que nosotros hemos cortado en esto durante el season, el video, los videos, y así pues pueda verlos en persona. Hay unos que pues lo que hemos hecho nada más hemos cortado y no los hemos mostrado, pero vamos a seguir subiendo videos para los que no puedan asistir puedan verlo. Adicional, quiero darle un saludo a Julio González de República Dominicana, es un amigo nuestro que nos apoya tanto en el canal de YouTube, en este canal, como en la página de Facebook. Así que un saludo, Julio. Así que vamos a cortar el clutch. Bueno, aquí tenemos los 5 huevitos. Vamos a empezar por el más chiquito. El dol está por al lado y la serpiente se ve bastante chiquitita. Vamos con el segundo. Aquí nos pueden salir bongo, sugar bongo y cinnamon sugar. Y esto mismo, esto es un bongo sugar. Se ve bastante bien. Me gusta cómo se ve. Vamos ahora con el tercer huevito. Y también esto es normal. Vamos con el próximo. Y vamos a ver si sacamos el triple. Esto es un cinnamon. Se ve como si tuviera algo más. No, cinnamon. Bueno, la última oportunidad para sacar el triple, que sería el sugar cinnamon bongo. Y esto es un normal. Bueno, tenemos aquí, este es un bongo sugar, esperemos que sea una nena. Este está bastante chiquitito y ese york está por el lado. Este es el york. Vamos a ver. Se ve bastante oscuro. Posiblemente sea cinnamon con algo más. Y este, de verdad, que sea una nena, ya que nosotros tenemos un bongo macho y un sugar macho. Normal, cinnamon y un normal. Como pudieron ver, nos salió un, por lo menos lo que entendemos que es un bongo sugar. Así que estamos emocionados. Espero que ella, esa sea hembra, ya que pues para poder sacar el super bongo. Y pues que ya también tenemos macho sugar. Así que esperamos que esa sea hembra. El otro, que es el primero que cortamos,
ese se ve bastante chiquitito, vamos a ver cuando salga, porque se ve bastante oscuro. Y los otros pues dos normales, así que estamos contentos, esperemos que ese sea hembra. Así como recuerden que el 29 de septiembre reserve esa fecha para poder ir allí a ayudar a este compañero. Es el 29 de septiembre en la cancha de baloncesto Trujillo Alto. El pin está en mi página. Cualquier cosa se puede comunicar a través de la página de Facebook y yo amablemente le voy a enviar el pin. Así que denos cita allí y allí podemos contestar todas las preguntas, dudas que usted tenga al respecto de las Ball Python. Así que hasta la próxima. No se olvide de darle like al video, suscribirse al canal y ver los otros videos. Así que hasta la próxima.